After the Cuban Revolution in 1959, when Fidel Castro came to power and announced the implementation of Marxism in Cuba, the CIA's plots to assassinate Fidel Castro ranged from exploding cigars through poison diving suits to toxic fountain pens. The biggest endeavor was the 1961 Bay of Pigs invasion. The US government became reluctant to take any more action and the angry exiles fought for isolation instead, targeting businesses that dealt with Havana. Between 1968 and 2000, 68 attacks took place in Miami alone. Targets included the Cuban Museum of Art, nightclubs that booked Cuban singers, and Miami's Catholic Archdiocese for coordinating hurricane efforts for Cuba. Many of the people responsible had passed through CIA training in the early 60s. As one Cuban exile, Luis Posada Carriles, put it, "The CIA taught us everything. They taught us explosives, how to kill, bomb, train us in acts of sabotage." There is another person who was also a leader of the anti-Cuban revolution movement. This person is a Cuban exile and former Central Intelligence Agency-backed operative. He was also head of coordination of United Revolutionary Organizations, also known as CORU organization, which the FBI has described as an anti-Castro terrorist umbrella organization. He has been accused of taking part in Operation Condor and several other terrorist attacks, including the October 6, 1976 infamous bombing of a Cuban civilian airliner, in which all 73 people on board were killed, including many young members of the Cuban fencing team and 5 North Koreans. He was arrested together with 43 men in connection with the bombings, and a trial was held in Venezuela. This person now lives in Miami, Florida, and when asked by Anne Louise Bardach, a journalist of the Washington Post, about what he thought of those who died, many of them being young athletes, he responded, "We were at war with Castro, and in war, everything is valid." Would you consider this person a freedom fighter fighting for the rights of his fellow Cubans, or a mere terrorist? Orlando Bosch is a convicted terrorist. If for nothing else, the shooting here in the Miami harbor of the Polish ship, which he admits to. But he also talks about dozens and dozens of other militant strikes and his lifetime quest to kill Fidel Castro. What happened next will never be forgotten or forgiven by Cuban people. Cubana 455, Roger, clear to start, temperature 20. In October 1976, Orlando Bosch became Cuba's most wanted man. When there were 73 passengers on the plane, it picked up passengers in Guyana, then it stopped in Barbados and it had to refuel, and then apparently at that time, two of the men boarded the plane. They went into the toilets of the plane and planted the bombs in there, in the plane. And soon as the jet took off, I think it was, 11 minutes or something, 11 six, seconds? Six minutes. A few minutes later, it just blew up over the Barbadian Ocean. The wreckage fell near Barbados. There were no survivors. There had been 73 passengers and crew on board, amongst them the 24 members of the Cuban national fencing team. Many were teenagers. Two men were convicted in Venezuela of placing the bombs, but the suspected masterminds remained elusive.
Yo no he tenido el gusto de conocer personalmente a Orlando Bosch, pero creo que Orlando Bosch es un patriota que está luchando desde el exilio porque se instaure un régimen democrático en Cuba y porque el pueblo cubano tenga la libertad que tanto necesita y que le ha sido negada a través de 50 años de dictadura. Como es obvio, Orlando Bosch tiene un método de lucha. Hay diferentes métodos de lucha, unos optan por la lucha pacífica, otros por la desobediencia civil, incluso dentro de Cuba. Él ha optado por un método de lucha que, según lo califican algunas personas, es la lucha violenta. Yo no estoy ni en total desacuerdo ni en total acuerdo con ninguno de los métodos de lucha. Yo tengo el mío propio y no estoy en desacuerdo con el método de lucha que cualquier otra persona tenga, ¿no? Para lograr el objetivo que quiere. Todos logramos, todos queremos, todos luchamos por el mismo objetivo, que es la completa libertad del pueblo cubano. Orlando Bosch yo creo que es un terrorista porque él no tiene derecho a matar a gente inocente. No. Si él quiere que se venga de otra forma, pero de esa forma no creo. Yo tengo el mejor concepto de Orlando Bosch, que es un luchador por la patria de Cuba, igual que hemos sido todos nosotros aquí presentes, que todavía mantenemos la chispa encendida, la llama encendida por el problema de Cuba. Nosotros aquí hacemos una vigilia por todos los presos que hoy están en Cuba y cooperamos con todos ellos para tratar de ayudar y que pasen lo mejor posible. ¿Eh? Okay. ¿Es la misma opinión que él? La misma opinión que él, ya está dicho todo ella. Lo que considero que eso está más porque esas mismas personas del equipo nacional de Grima no tienen la culpa de esos problemas políticos que existen entre Cuba y este país. En ese momento estuvo bastante mal. ¿Qué es lo que usted piensa, Orlando? Yo que para mí es el mejor hombre que hay, mejor cubano. Y yo estoy al lado de él siempre. Y estaré hasta que se muera y me muera yo. Y con respecto a los métodos que él ha utilizado para el luchar. Todo eso, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, yo considero que ese señor no es un héroe, aunque no lo conozca, tú ves, pero eso no lo hace héroe, mata gente. En fin, no justifica los medios en ese caso, creo yo. Muchísimas gracias. El problema es la circunstancia y el momento requería la guerra armada, la acción armada, no requerida como ahora, que puede ser que la gente esté por el diálogo. Con el comunismo el diálogo no camina y las conversaciones caminan. Solamente camina la fuerza. Y hay un dicho que dice, ojo por ojo y diente por diente. Y Orlando Bosch, es momento oportuno. El momento lo requería. Que fuera más. Yo fui condenado por terrorismo. A los 12 años y 9 meses un niño no puede ser terrorista. Y ahí me metieron 18 años, ¿cómo está? Con los brazos cruzados. Podemos decir, porque eso sí, no, claro. Nos pero jugarían quizás como terroristas y como tal las cosas, ¿comprende? Pero sí luchamos por Cuba y estuvimos presos y tratamos de tumbar el régimen aquel, unos alzados, otros cooperando con los alzados y así sucesivamente. La lucha de Cuba fue muy dura y dejamos muchos amigos y muchos hermanos nuestros en la lucha, en el camino, ¿comprende? Que los fusilaron. Yo estuve con la pena de muerte y me echaron 30 años y me comulgaron la pena 30 años y después jalé 15 años en Isla de Pino y en varias prisiones de Cuba. ¿Y en qué año usted fue exiliado de Cuba? Bueno, yo vine exiliado para acá debido a problemas familiares que tenía, que no podía, cuando me soltaron para que viniera para acá, vine en el 99 para acá. ¿En el 99? ¿Comprende? Oh, entonces tú. Pero yo caí desde el principio del 62 y estaba luchando desde Playa Girón, desde antes de Playa Girón, cuando Playa Girón yo ya estaba conspirando. Ay, negrita, no bailes más la conga.